Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es cómo utilizar un contador para lo que queramos, ¿no? En las vidas o contador de puntos que se visualice y que se vaya incrementando, ¿de acuerdo? Para ello vamos a crear un cuadrado. Sobre el cuadrado voy a hacer clics. Entonces vamos a ver también nuevo eso, la gestión de los clics. Y luego, una vez que hemos hecho eso, pues añadiremos el contador y que vaya contando cada clic, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, creamos un cubo. Bueno, da igual el tamaño. Y ya digo, vamos a crear un script para asociarle las pulsaciones en él. Por lo tanto, al cubo le añado el script pulsaciones. Y editamos este archivo. Bueno, este sería el código. Entonces, la manera de entenderlo un poquito, hay una serie de clases un tanto extrañas quizá, pero es como, más que el nombre suena a eso, es como que cuando pulsas en pantalla se provoca un rayo desde el punto donde has pulsado hasta el infinito. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, en objetos tres dimensiones, pues, puede suceder eso, ¿no? Pulsar y la pulsación se propaga hacia atrás, depende en qué capa esté y ese tipo de cosas, llegará la pulsación en un momento u otro, ¿vale? Entonces es como un rayo, y así lo describe un poco la documentación, que sale desde el punto de la pantalla hasta el infinito. Tenemos que utilizar estas dos clases y luego en el método update básicamente es ver si ha pulsado el ratón en el botón izquierdo. Aquí os he colocado, el izquierdo es el 0, el derecho es el 1, el 2, el central, para capturar las pulsaciones del ratón. Bueno, en el momento que sucede eso, esto básicamente es lo que os comentaba, crea el rayo ese. Vale. Y si hay una colisión, vamos a decir, con ese rayo, si se produce esa colisión, entonces en este caso muestra por pantalla esto, el Collision Collider Name, que será el nombre del objeto. Compilamos y ejecutamos. Al ejecutar y hacer un clic en consola, debería aparecer un mensaje. Ahí está, ¿lo veis? Cube, que es el nombre del cubo. Bien, un par de cosillas. Lo primero, ¿por qué aparece en los logs tantas veces el mensaje? Daros cuenta, con este evento, on mouse down, deberíamos poder pulsar y que muestre por pantalla ese mensaje. Aquí, pulsación del ratón, ¿lo veis? Vale. Pulsando el ratón. Bien, vamos a la parte ahora en la que creamos nuestro contador. ¿De acuerdo? Para crear un contador tenemos que crear un objeto UI de interfaz, es un interfaz gráfico este, tipo text. Este crea varios objetos. Primero, un canvas. Un canvas es una zona, digamos, donde se van a posicionar, una zona transparente donde no se ve nada, pero se van a posicionar en este caso los textos. Luego viene el texto en sí. El texto lo vamos a llamar contador. Y, bueno, de primeras, este será el contador. ¿Para qué? Para situarme. Fijaros dónde aparece el texto, aquí abajo, ¿lo veis? Hay que ver el color, porque no se ve nada. Bueno, y este tampoco se ve. Aquí se ve ese texto, pero
aquí es un poco extraño esto. Si nos movemos, hacemos un zoom, vemos que el canvas es una zona muy grande. ¿Veis ahí? Este es el canvas. Y este pequeñito solo de aquí es nuestro nuestra ventana de juego, ¿vale? Sin embargo, este texto que aparece aquí se ve en esa zona. A lo mejor, si cambiásemos la perspectiva, no sé si podríamos verlo mejor. Bueno, el caso es que tenemos el texto ahí y es lo que nos interesa. Con este canvas lo visualizamos de esa manera. Vale. Bueno, sobre este contador vamos a meter un script para que vaya cambiando de valor según las pulsaciones. Bueno, vamos a meter el código dentro del contador. Aunque no estoy del todo seguro que funcione. Abrimos contador. Debería darle un valor inicial de 0. Sí, puntuación 0. Puntuación. Vale, bueno. Vamos a mostrar esto. Y voy a quitar tanto debug del otro lado. No me pierdo tanto mensaje. Vamos a ver. Si tú defines un atributo público, lo habíamos hecho ya con el atributo público velocidad otro día. El atributo público, dentro de, al asociárselo, este script, al asociarlo a un objeto, ¿vale? Yo le agrego contador a cubo, aparece el atributo público aquí abajo. Si tú quieres que es este atributo público esté asociado a un objeto que tenemos en pantalla, en este caso el contador, lo que puedes hacer es arrastrar y soltar contador a esta casilla. Entonces automáticamente se vincula ese objeto contador a la variable pública del script. Ya puedes acceder a ese objeto dentro del script. ¿Vale? Entonces, el problema mío ahora es que ese objeto es un GainObject, no un text. No sé por qué no me deja con un text. Pero, como veis, sí que me sale aquí bueno, estas barras que ahora vais a ver. Y contador, GainObject. ¿Vale? Fijaros. Básicamente lo que he hecho en el método update, he metido un if getMouseButton 0. Si pulso el botón izquierdo, puntuación, puntuación más 1. Y aquí en log, puntuación, pues sale por pantalla esto, ¿vale? Que puntuación, por cierto, así sale, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bueno, así. Luego sale el nombre de texto contador, que sería el GainObject. Tenemos entonces... Ahora ya funciona, ¿vale? El recuadro va a recibir las pulsaciones. El contador está en el canvas, contador de tipo text está en el canvas, y con el script que decíamos de contador, de recuadro, vamos, este objeto contador lo arrastro y lo suelto dentro del script contador. De tal manera que en tiempo de ejecución, este objeto contador está dentro del script que se ejecuta de recuadro. Por lo tanto, en tiempo de ejecución, a ver si llego al código,
Este es el objeto de texto, de la interfaz de texto. ¿Qué pasaba? Que me, no estaba importando la clase Unity Engine UI, simplemente. Perdón. Entonces, por favor, insertar esa importación de la clase. Entonces ya aparece text, ya no da error. Y ya tenemos, pues eso. Ahora, digamos, lo podemos adornar un poquito. Vale, veis cómo funciona, cómo incrementa el contador al hacer un clic. Si hago clic fuera, no, solo dentro del recuadro. Resumidamente, lo que he hecho al final ha sido colocar un on mouse down. En ese on mouse down meto la puntuación, puntuación más uno, texto contador, la puntuación la convierto a string y se lo asigno al texto contador, que es el objeto del interfaz gráfico que hace, que está metido en el canvas, que hace la visualización del texto.